rápidamente, revisión del equipaje. Aquí tenemos la típica ensalada con pavo, garbanzos, queso de cabra y ensalada, que básicamente normalmente le echo nueces, pero hoy no tenía. Estamos ya en las reservas porque es la última semana aquí en esta ciudad y la idea es gastar toda la comida que me queda, así que tampoco vamos a poder innovar mucho esta semana con la comida. También vamos a llevarnos aquí, no sé si se apreciará, dos manzanas, agua al fallo y para desayunar aquí tenemos fresas, que como no me las comiese ahora se iban a poner malas, y avena con agua y leche entera y proteína. Además le he tenido que añadir un poquillo de cacao puro porque la verdad es que la proteína esta de chocolate no tiene mucho sabor. No voy a decir marca, aunque puede que la sepáis. Así que nada, vamos a desayunar y corriendo a clase que se me ha hecho tardecillo con todo esto. Pues estamos aquí, chicos, en el primer pico de Navacerrada. La verdad es que puedo moverme bastante poco porque me da vértigo, pero ha sido bastante duro subir hasta aquí. Todavía quedan otros cuantos. Os voy a mostrar un poco aquí las preciosas vistas que hay, aparte de la preciosa compañía. Un saludo. Miss American Angel, you put your faith in me. Miss American Beauty, I'd wait my life to see. And when you come back, will you remember me? Miss American Angel, I miss the way you stare. A motion picture in your eyes. Estamos aquí en el segundo pico de Navacerrada. Ha sido bastante duro, pero merece la pena por estas vistas. La verdad es que estoy pasando ahora mismo bastante vértigo y espero que si algún día encontráis este vídeo y ha sido por el campo, tengáis piedad de mí porque será que he muerto por aquí. Estamos escalando y es esto bastante duro, pero mirad qué bonito todo. Porque no sé si se verá en la cámara, pero eso es un pájaro ahí parado en medio del aire. Ahí lo estamos viendo. Estoy un poco pincelado con él. Increíble, de lo más bonito que he visto en mi vida. Sexto pico, que se supone que es la mitad del camino y parece ser que en los demás no nos hemos parado, pero la verdad es que está siendo bastante bonito esto. Hay que escalar bastante entre las rocas y es todo un reto para cualquiera que le guste el deporte y el senderismo, pero no lo recomiendo para alguien que tenga problemas en las piernas o que tenga vértigo, así que os lo voy a seguir mostrando. Ya estamos de vuelta, llevamos unos 7 kilómetros según el móvil de mi amigo Edu y llevamos desde las 4 y son las
7 más o menos, así que 3 horas haciendo los cálculos. Y estamos esperando porque nos hemos adelantado bastante y no vemos ya a los que vienen por detrás. Así que vamos a esperar aquí un rato en este banco bastante confortable, que en verdad es un tronco, no es un banco. Estamos de vuelta y la verdad es que ha sido espectacular el día de hoy. Me ha gustado mucho la ruta de los 7 picos de Navacerrada y es algo que les recomiendo a todo el mundo, aunque creo que ya lo dije antes. Y ahora vamos a cenar básicamente un plato clásico que es salmón con arroz. Y para acompañar la típica ensalada con queso de cabra. Eso es todo por hoy, la verdad es que estoy bastante cansado, ha sido un día de descanso activo y no hemos entrenado, pero la verdad es que hemos andado bastante y con mucha pendiente y casi 22.000 pasos según mi reloj. Creo que no se ve, pero bueno, no pasa nada. Un saludo y a seguir creciendo. Okay. Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo. Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo. Sueno siempre en base, distintas pueden ser, pero...